Crónicas 11. 1. Llegando a Jerusalén, reunió Roboam a la casa de Judá y Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, para combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. 2. Pero fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, hombre de Dios, diciendo: 3. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, diciendo: 4. Así habla Yahvé: No subáis a combatir con vuestros hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboam. 5. Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. 6. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, 7. Bet-Sur, Soco, Adullam, 8. Gat, Maresá, Sif, 9. Adorayim, Laquis, Aseca, 10. Sora, Airialón y Hebrón, ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. 11. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de víveres, de aceite y vino. 12. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Estaban por rey Judá y Benjamín. 13. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde todos sus territorios. 14. Pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. 15. Y Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para los altos, los sátiros y los becerros que había hecho. 16. Tras ellos vinieron a Jerusalén, para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, el Dios de Israel. 17. Y fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Pues 3 años siguió el camino de David y de Salomón. 18. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David y de Abiagil, hija de Eliab, hijo de Jesé. 19. Esta le dio los hijos Jeús, Semarías y Saam. 20. Después de esta tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisa y Selomit. 21. Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. Y engendró 28 hijos y 60 hijas. 22. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacá, como príncipe de sus hermanos, porque quería serle rey. 23. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres.